pudieron ver la introducción del Padre Nuestro. Me contaron hoy, no sé si el padre ya les habrá comentado este hecho, pero que en una ocasión el confesor de Santa Teresa le puso de penitencia, después de la confesión, hacer una meditación del Padre Nuestro. Les había contado el padre Gonzalo esta, ¿no? Le dijo, bueno, entonces vaya a una meditación del Padre Nuestro. Bueno, recibió la absolución, fue a la capilla y comenzó su meditación. Pasaron 3 horas y Santa Teresa había entrado en un éxtasis fabuloso, al clásico de ella, ¿no? De la Gran Vía. Y cuando el confesor vio aquello, después de 3 horas, va y le pregunta, le interrumpe, ¿ya terminó? ¿Está en la meditación que le mandé? Sí, sí, sí. ¿Y ya terminó? No, todavía no. ¿Ah, en qué parte va? Padre. 3 horas meditando, Padre. Y es que en realidad es así. Tiene una tal riqueza, una tal profundidad, cada palabra, cada frase, la conformación de las mismas frases es tan perfecta, tan divinamente perfecta, pues es, sabemos ya, la oración más perfecta, pues fue compuesta por nada más y nada menos que el mismo Dios. Es, digamos así, la fórmula infalible que resume todos los pedidos que nosotros podemos hacer a Dios, que contiene todo lo que podamos necesitar, el modo como debemos pedirlo y a quién debemos pedirlo. O sea, por eso es el resumen de la oración más perfecta. Ahora, vamos ya directo a la materia, porque de los 7 pedidos que se hacen, realmente ustedes verán, si de padre Santa Teresa pasó 3 horas, bueno, no creo, aquí solo tenemos una para ver todas las siete peticiones del Padre Nuestro. Entonces, comenzaremos ya directamente. ¿Vieron ya la introducción? Padre Nuestro, que estás en los cielos. Primer pedido. El Padre Nuestro se compone de 7 pedidos. Primero, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que nosotros pedimos con esta primera frase? Ya comenzamos a desmenuzar la frase. Santificado sea tu nombre, el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Realmente, el nombre en cuanto tal, conozco, Eduardo, Ena, Margarita, lo que sea. Como que ya el nombre, digo el nombre y ya la persona se me viene a la cabeza. Como que ya asocio el nombre con las peculiaridades de la persona, con el carácter, con esto y lo otro. Ahora, ¿qué nombre puede definir a Dios? Es imposible. De tal manera que cuando el mismo Dios dio su nombre, yo dijo, soy el que soy. Y nos dejó más confundidos todavía. Aquel que es por esencia, el que es ser por esencia. De tal manera Él es que es imposible reducirlo a un simple término. ¿Qué decimos de Él? Es Dios. Ahora, santificado sea ese nombre que es tan alto que no se puede expresar en palabras. ¿Qué es lo que pedimos? Santificado. Cuando nosotros pedimos por nuestra propia santificación, pedimos, evidentemente, hacernos más santos, ¿verdad? Estar más cerca de Dios, practicar más virtudes. Ahora sí decimos que el nombre de Dios sea santificado. ¿Será que podemos pedir que Dios sea más santo? Es imposible. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con este pedido entonces? Dios no puede ser más santo porque es infinito. Es la santidad por esencia y es inmutable. O sea, Dios no cambia. ¿Por qué decimos que Dios no cambia? Porque si cambia, Él o mejora o empeora. Para decir que hubo un cambio. Si mejoró, quiere decir que no era lo más perfecto. Por tanto, no podría ser Dios. Y si empeoró, sería un horror nosotros decir que Dios empeora. Dios no es pasible del mal. Por tanto, como no puede subir
ni bajar, decimos, es inmutable, no cambia. Entonces, infinito. Es la santidad por esencia y es inmutable. Entonces, si no pedimos que Él sea más santo, porque no se puede, ¿qué es lo que pedimos realmente? Que Él sea conocido y alabado por todas sus criaturas. De tal manera que cada una de sus criaturas seamos sagrarios vivos en esta tierra. Seamos como que portadores de Dios, cada uno, en los ambientes, en el lugar y en las circunstancias en que Dios nos haya colocado. Que Dios esté en el centro, ya que está en el centro de cada una de sus criaturas. Que esté colectivamente en el centro de todos los pueblos, por consecuencia de las leyes, de las costumbres, que en todo el ambiente que nos rodea, digamos así, esté impregnado, empapado de ese Espíritu de Dios. Entonces, pedimos más bien que esa santidad de Él simplemente sea más conocida y reconocida por nosotros. A eso nos referimos con el pedido, santificado sea tu nombre. No sé si está claro hasta allí. Si alguien tiene dudas, por favor. Si no está claro, repetimos. Evidentemente que nada en Dios es arbitrario ni absurdo. Todo tiene un porqué. Todo en Dios tiene un porqué y al mismo tiempo la Santa Iglesia Católica, como cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, también tiene su porqué para todas las cosas que nos enseña. Jamás ustedes van a encontrar una doctrina que tenga, digamos así, esto aquí se refuta con otra cosa que yo escuché de otro sacerdote. O sea, si contrastan, quiere decir que alguna de las dos está mal, pero una es la verdadera, que es la que enseña siempre la Santa Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué es que nosotros pedimos que el nombre de Dios sea santificado? Ya entendimos el sentido. Para comenzar, sabemos que el fin del hombre y el fin de toda la creación es dar gloria a Dios. Es un deber de justicia, es el reconocer la santidad de Dios, vivir en función de ella. Y es que cuando nosotros pedimos que el nombre de Dios sea santificado, ocurre una cosa curiosa. No es que por nosotros conocer o alabar más a Dios, Él en su santidad o en su gloria crezca. Porque si ya vimos que es inmutable, ahí en Él reconocemos dos tipos de gloria. La que se llama gloria extrínseca y la gloria intrínseca. La gloria intrínseca es aquella que Él se da a sí mismo desde toda la eternidad. La Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amándose mutuamente, uno estando en el otro, en esa unión trinitaria, y en esa gloria que se dan entre ellos mutuamente, esa felicidad infinita y absoluta en que ellos tienen, esa no se toca, no puede crecer ni puede disminuir. Es perfectísima. Esa gloria, gloria intrínseca, esa no puede aumentar. La que nosotros aumentamos con nuestro reconocimiento y con nuestras alabanzas a Dios es la gloria extrínseca. Es, digamos así, como que esa manifestación, entre mil comillas, exterior de la gloria de Dios a través de la perfección de sus criaturas, del reconocimiento de esta santidad de Dios por sus mismas criaturas. No sé si está claro este punto. ¿Podemos seguir? Bueno, menos cabezas se mueven, pero aquí son todos de la casa, entonces podemos tocar temas ya más profundos sin ninguna pena. Y esto mismo lo pedimos porque muchas veces podemos decir, el hombre nació para salvarse. Sí, también. Pero el principal objetivo del hombre sobre la tierra es dar gloria a Dios. Cuando él da gloria a Dios, ahí entonces como consecuencia viene la salvación. Pero su principal objetivo va a ser la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo pedirlo? ¿Cómo nosotros hemos de pedir esto que Dios quiere?
santificando su nombre con palabras, es decir, lo que nos manda el segundo mandamiento, o lo que nos prohíbe, por otro lado, el segundo, primer mandamiento también, no profanando su nombre, no jurando en falso. Ese es el aspecto negativo. Y en el aspecto positivo, invocando su nombre con amor, alabando y bendiciendo su nombre, y viviendo según su voluntad. Aquí entra algo muy bonito y es nosotros actuar también siempre en presencia de Dios. Cuando nosotros hacemos todas las cosas del día a día en presencia de Dios, estamos santificando el nombre de Dios. Como decía San Ignacio de Loyola, que tenía esa máxima, esa frase, ad maiorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios. Su principal objetivo en el apostolado, en la conquista de las almas, en refutando a los herejes, en la celebración o administración de los sacramentos, todo, su principal objetivo, ad maiorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios. Cuando esto está ordenado, todo el resto se ordena. Y evidentemente se manifiesta este deseo de santificar su nombre dándole culto, asistiendo a la Santa Misa, con las oraciones públicas, con las oraciones privadas, las oraciones que nosotros hagamos en nuestro interior. Ese es entonces el primer pedido, santificado sea tu nombre. Vamos viendo rapidito y pasamos ya al segundo. Venga a nosotros tu reino. Recordamos aquella frase de nuestro Señor. Buscad el reino de Dios y su justicia y el resto se os dará por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo lo podemos definir? Es más fácil definir el reino del hombre. Vamos a decir el reino de la técnica, reino de los negocios, reino del dinero, la comodidad, en fin, placeres humanos. Ahora, en contraposición, ¿qué es el reino de Dios entonces? Es ese reino, primero, de la gracia, que trae consigo la fe, la esperanza y la caridad. Enseña San Pablo, es el reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué? Ese reino de Dios lo reconocemos en el cielo. Hablamos del reino de los cielos, es una parte del reino de Dios, y en esta tierra, con la Santa Iglesia, que no está la sociedad temporal tan impregnada de los principios católicos cuanto nosotros quisiéramos, que la formación de todas las personas es diferente de lo que se debería enseñar. Bueno, eso es como que el defecto, ¿no? Evidentemente, lo que pedimos es justamente esa implantación del reino de esa gracia de fe, esperanza y caridad sobre toda la tierra. Y pedimos que venga a nosotros. Pedimos esa gloria eterna, que también es el reino de Dios. O sea, pedimos el reino de los cielos que vamos a alcanzar por misericordia. Claro, necesitaremos de las buenas obras, de los méritos, esto y lo otro más. En el fondo, todo acaba siendo una pura misericordia de Dios. Y pedimos ese reino de la gracia para conseguir esa gloria de Dios en el cielo. Entonces, en este pedido, nosotros como pedimos esa gracia, ya estamos pidiendo para nosotros todas las virtudes y dones necesarios para nuestra salvación y santificación. Ustedes van a ver cómo en cada uno de los pedidos, como que aterriza todos los pedidos que nosotros hacemos, qué sé yo, en nuestro rosario diario. Señor, te pido tal virtud, Señor, te pido por tal necesidad, Señor, te pido por fulanito, Señor, te pido por la iglesia, Señor, te pido tal. Todos esos pedidos, ustedes van a ver que se van encajando en cada uno de estos siete que nosotros vamos a seguir viendo ahora. Con este pedido, nosotros también
pedimos a Dios la gracia, el don de ver todo con sus mismos ojos, para nosotros poder orientar todos nuestros actos rumbo a la eternidad. Pedimos la paz y la serenidad en esta vida. Vimos que era el reino de la paz. Sabemos, partiendo del punto que sin Dios no hay verdadera paz. Y para alcanzar el reino de Dios, pedimos todas las virtudes necesarias, el dominio de sí, pedimos la caridad, pedimos, etcétera, todas las virtudes que nosotros conocemos. Ahora viene una parte bonita, y es que Dios podría, con su poder absoluto, infinito, que nadie puede contrarrestar ni contradecir, decir, mi reino queda instaurado y se acabó, le guste a quien le guste. Dios podría hacer perfectamente eso. Más, Él pide nuestra colaboración para implantar ese reino. Y aquí se desprende la necesidad y el deseo del mismo Dios de cada uno de nosotros hacer apostolado en nuestros ambientes. El prójimo necesita nuestra colaboración para poder alcanzar ese reino. Principalmente por medio del ejemplo, del buen ejemplo, dando un buen consejo. En fin, todos los... Más adelante tendremos una charla, si no estoy mal, exclusivamente sobre el apostolado. Será muy interesante para profundizar más en este punto. Y nosotros favorecer de crear una opinión pública que favorezca todas las virtudes cristianas. Vamos a decir, un ambiente donde principalmente uno debe comenzar a fomentar eso, en la propia familia. En cuanto padre, en cuanto madre de familia, saber inculcar a los hijos todo el criterio que debe tener un verdadero cristiano, un verdadero católico. Por tanto, implica una buena formación. Estarse uno constantemente informando, ¿no?, al respecto de la doctrina cristiana es un deber de cualquier católico. Vemos en catecismos antiguos así que se decía que pecaba mortalmente aquel católico que no crecía constantemente en el conocimiento de su fe. Vean lo serio que es este precepto, la seria que es esta necesidad de nosotros crecer continuamente en el conocimiento de la doctrina católica. ¿Por qué? Llega un momento, nos encontramos con un pastor protestante, y ni siquiera con un pastor, con algún, qué sé yo, algún profesor en el colegio que llegue y le enseña cosas a nuestros hijos, con algún vecino que viene refutando y cayéndonos encima por todas nuestras ideas locas y etcétera. En el trabajo, donde sea, ya todos conocemos cómo es esa historia. Y uno sabe que tiene que defender. Y uno dice, no, yo sé que no es así como él está diciendo, pero ¿qué le digo? No sé cómo defender la fe. La necesidad y la obligación que nosotros tenemos, por eso el porqué también, y también una felicitación para ustedes, de estar viniendo constantemente a estas charlas. Una de las ideas es esa, la persona tiene que estar súper bien cimentada en su fe. Sabemos que la fe es una columna que baja, pero también está la columna que sube, que es la razón. No se contradicen mutuamente, se complementan. Y necesitamos de una para colocar la base y de la otra para llegar a las verdades eternas que por la simple inteligencia no alcanzamos a entender. Ahí viene la fe. Y luego, también, pedir este reino de Dios, haciendo realmente una profesión de fe en los ambientes donde estemos. Pidiendo constantemente, también por medio de la oración, es un medio de nosotros traer más prontamente ese reino de Dios. Pasamos al tercer pedido. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí. ¿Que Dios podría decir, mi reino queda implantado de esa manera?
Eso sería un modo arbitrario de él actuar. Y él pide la colaboración de los hombres para el cumplimiento de su voluntad. Ese apostolado y ese relacionamiento mutuo, exactamente. No existiría la caridad también. Esa necesidad de ayudarnos mutuamente. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Miren, lo rezamos todos los días. Pero este pedido es tan bonito. Y a veces este pedido es tan duro. Vamos a verlo con detalle. La voluntad, digamos, absoluta de Dios se cumple siempre. Dios dice, quiero crear, Él creó. Dios dice, quiero encarnarme, se hizo hombre. Dios dice, quiero perdonar, Él perdonó. Ahora, esa voluntad de Dios, ya vimos que absolutamente se cumple siempre. ¿Qué es lo que nosotros pedimos entonces con esa tercera petición? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí, concretamente, nosotros pedimos que los hombres no querramos otra cosa sino lo que Dios quiere. En otras palabras, lo que pedimos es nuestra conformidad con la voluntad de Dios. Y uno de los ejemplos de esa conformidad, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo se cumple siempre la voluntad de Dios, porque todos los santos bienaventurados que están en el cielo, su voluntad está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahí no puede entrar nadie que tenga cositas así como que, ay, a mí no me gusta esto que Dios dijo o esto que Dios quiso. No existe. Ya su mentalidad se amoldó, se perfeccionó, se purificó. Para eso existe un purgatorio. Según la voluntad de Dios. Según el, digamos así, para ponerlo en términos humanos, según el criterio de Dios, que es perfectísimo, infalible. Ahora, ¿qué significa esta sumisión o conformidad a la voluntad de Dios? Aquí entra una definición muy bonita que me parece interesante dárselas tan detallada cuanto aparecía en la fuente. Decía que es la amorosa, entera y entrañable sumisión y concordia de nuestra voluntad con la de Dios, con lo que Él disponga o permita. Repito, una idea un poco larga. Es la amorosa, entera, entrañable. Cada palabra tiene su peso aquí. Amorosa, entera, entrañable, ¿qué? Sumisión y concordia de nuestra voluntad con la de Dios, con aquello que Él disponga o permita. Es la sumisión. Quiere decir, cuando una persona es sumisa a otra, no se opone, no se disgusta, no murmura. Ay, ¿por qué esto? Está sumiso, no se rebela, peor aún, contra esta voluntad de Dios. Concordia. La misma palabra cuando la desmenuzamos, digamos así, concordia, cordis, de corazón unido. Los corazones están unidos. Quiere decir que nuestro corazón está unido con el corazón de Dios. Nos referimos aquí en cuanto a voluntad. Ahora decimos que es amorosa. Es una amorosa sumisión a la voluntad de Dios. Amorosa, ¿por qué? En ocasiones nosotros podemos simplemente aceptarla, pero no amarla.
cuando simplemente la aceptamos, es un modo de aceptar la voluntad de Dios, de cumplir la voluntad de Dios, imperfecto. Se cumple, pero no es lo que Dios esperaba de nosotros. A eso le llamamos la resignación cristiana. ¿Es el modo de cumplir la voluntad de Dios? Imperfecto. Lo estoy cumpliendo, pero no era lo que el 100% que Dios quería. Más aquella sumisión amorosa realmente, ya le llamaremos de santo abandono. Lo que la iglesia siempre ha enseñado como el santo abandono. Aquella disposición de alma por la cual la persona, una vez vio que era la voluntad de Dios, no se lo piensa dos veces. ¿Es esto, Dios mío? Bueno, vamos por ahí. No se pregunta por qué. No anda pidiendo explicaciones, ni que le ande justificando. O que, bueno, pero en el futuro va a cambiar, ¿verdad que sí? No le importa. Le interesa. Es la voluntad de Dios. Vamos por acá. Se deja llevar por la voluntad divina. Está abandonada en las manos de Dios. Ahí es que se cumple realmente ese hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Se cumple su voluntad de modo óptimo, porque nos abandonamos en sus manos. Decimos que es un abandono entero también. ¿Por qué? Es muy fácil abandonarse cuando todo corre bien. Pero cuando comienzan las adversidades, las perplejidades, las contradicciones, yo pensé pero que era por aquí y Dios me dijo, es por allá. Es entera. No se asusta, vamos con calma. En las buenas y en las malas. Dios mandó, vamos. Y entrañable, porque es salida del corazón. Y ahí viene una cosa importante. Aún cuando lo establecido por Dios vaya contra nuestros más íntimos afectos. Recuerdo, no sé si ustedes vieron o asistieron a esa charla, yo creo que se las pasaron, de una película antigua, Diálogo de Carmelitas. Era toda una trama interesantísima de unas monjas que en la época de la Revolución Francesa, en cierto momento, las mandan a matar. Eran monjas revoltosas, no querían obedecer a la República, no querían juramentar. Bueno, como con muchos conventos que hicieron en la época. Resultado. Todas hacen voto de martirio. Hay una monja que es la más entusiasmada de todas, la que anima a las demás y que les incentiva a hacer ese voto de martirio. Todas las monjas profesan voto de martirio en manos de la superiora y en la hora de la hora, una se escapa. No les voy a contar toda la trama aquí porque es muy interesante, mejor que la vean. Pero ¿a dónde quiero llegar? Van todas a la guillotina. Pero una de ellas recibe la orden de la superiora general, usted no puede morir. Y su voto de martirio. ¿Y cuál era esta monja? Era justo la que había incentivado a todas a que hicieran el voto de martirio. La más entusiasmada, la más animada, la más fervorosa. La que más quería morir por amor a Dios. Y a esa se le pide, no puede morir. ¿Por qué? La superiora general sabía, esta monja vale oro. Y ella solita después va y abre de nuevo un carmelo. Y sabía que el carmelo no podía morir. Claro, en ese caso la superiora tiene la potestad de levantar el voto y en eso, por eso no nos debemos preocupar. Más, cuando llega el momento de la ejecución, ya van todos rumbo a la guillotina y esta monja aparece. Porque ella quería ser guillotinada. Dígame si eso no es un afecto el más sublime y el más lícito posible. Después de haber hecho un voto, querer cumplirlo. Dios mío,
es entregar mi vida por ti. Dios dice, no es el momento ni la manera. Resultado, en la película lo marca muy bien, porque la monja va caminando, queriendo, ella estaba disfrazada, rumbo a la guillotina, y justo en ese momento, cuando está por acercarse al resto de monjas, aparece el confesor, que ya conocía todo cómo era la trama, etc. Y ahí la detiene. Y ahí le da la orden, le recuerda más bien, que ella no podía morir. Y ahí la monja entra como quien, claro, era la prueba de su vida. ¿Qué hace el confesor en ese momento? Ven, reza conmigo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí la monja vuelve a ver al confesor, al capellán, y solo le dice esta frase. ¡Qué exigente es Dios! El confesor se quedó quieto, pero sabía que esa era la voluntad de Dios. Esta monja obedeció, y gracias a eso, después se volvió a refundar el Carmelo, esto y lo otro. Más, nos tocará pasar por situaciones así. Todos nuestros afectos, y hasta los más lícitos, los más santos, inclusive, nos llevarán a ejecutar una acción, a tener un tal deseo, a querer conseguir algo, lo que sea. Más, Dios dice, no es por aquí. Es deber del buen hijo, de la buena hija, doblar la cabeza y decir, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El momento duele, cuesta, es duro, arrancar lágrimas y sangre del alma. Mas en cierto momento viene una paz y una serenidad que no habéis sentido en toda la vida. Y es que esa sonrisa que Dios le da desde el cielo, estás cumpliendo mi voluntad. Mas tocó pasar por el hierro antes. Seguimos con este pedido. Pedimos cumplir la voluntad de Dios. Ahora, es muy importante nosotros saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos para conocerla? ¿De qué modos Dios la manifiesta? Bueno, a veces, con acontecimientos prósperos o adversos, en el día a día hay mil manifestaciones de la voluntad de Dios. Aquello que Dios permite, que no tanto nos gusta. Aquello que Dios nos manda, como son, por ejemplo, sus preceptos, los cumplir los mandamientos, asistir a misa. Sabemos que eso es la voluntad de Dios. Hemos de cumplirla. ¿Sí? Sabemos también que lo que Dios nos prohíbe, como es el pecado, hemos de cumplir la voluntad de Dios. Y también está aquello que Dios nos aconseja. Y que eso es lo más delicado. Y que con más cariño hemos de tratar. ¿Cómo reconocer aquello que Dios nos aconseja en el día a día? Claro, podemos englobar en esta parte los consejos evangélicos, en la medida de nuestro estado. Más, cuando llegue el momento de tomar una decisión que no esté escrito en los 10 mandamientos de la ley de Dios ni en los mandamientos de la iglesia, y no tengo un superior que me diga, usted tiene que hacer esto, sino que yo tengo que tomar una decisión. Ahí viene la pregunta. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo conocer, cómo reconocer, cómo distinguir, discernir esa voluntad de Dios?
¿Saben? Esto también viene a ser a manera de un atleta que tiene la costumbre de ejercitarse todos los días. Cuando viene una prueba difícil, va fácil, porque está habituado a ese ritmo todos los días. Cuando una persona se acostumbra en el día a día, en las pequeñas cosas, escuchar y buscar cuál es la voluntad de Dios, cuando llegan esas grandes pruebas, con más facilidad va a distinguir y discernir esa voluntad de Dios a respecto de ese problema mayor que está surgiendo. Y ahí viene la pregunta. ¿Es bueno nosotros hacer incluso como que una pequeña pausa y pensar? Si les preguntáramos hoy, ¿qué emociones tuve en el alma? ¿Qué mensajes, digamos así, Dios quiso darme? ¿De qué manera Dios intentó comunicar conmigo? ¿Y qué era lo que Él quería decirme? ¿Estuve atento? ¿O estaba tan preocupado con las cosas prácticas que se me olvidó preocuparme por lo divino? ¿Qué es lo que en realidad importa? Y miren, a veces es, y les digo, cosas tan pequeñas como estoy pasando por una prueba pidiendo una virtud y de repente pasa una mariposa volando. Había santos que les pasaban cositas de esas y ya en eso recibían una consolación. Sentían una paz en el alma que decían, esto aquí es una sonrisa del cielo, como que diciendo, hijo, hija, esto vendrá. Más es necesario tener como que esa disposición de alma, así como un niño que ve las nubes y, mamá, mira ese dinosaurio, mira ahí a un tren. ¿A dónde? Y el niño tiene como que esa facilidad de encontrar las figuras en el cielo. ¿Por qué? Tiene como que esa apetencia, ese deseo de ver aquello que se está formando. Cuando nosotros habituamos nuestra alma a ver en los acontecimientos diarios la voluntad de Dios, con más facilidad los iremos discerniendo en nuestro día a día. Toca pedir esa gracia, toca recordarse constantemente, vivir en función de eso, habituarnos a eso. Incluso cabe recordar que de una de estas mociones puede de repente depender mi salvación eterna. Recuerdo el caso de una revelación privada a una monja de un alma que fue condenada al infierno. Y esta alma le decía, claro, todo esto yo creo que ya les hemos mencionado en otras ocasiones, una monja alemana, este documento pasó por varios obispos, fue, pues en materia de doctrina estaba todo correcto. Entonces, pues bueno, se fue difundiendo, pues no es doctrina, no es dogma de fe, ni mucho menos, pero ayuda a nosotros a entender un poco más cómo es esa relación de Dios con nosotros. Y esta alma condenada al infierno le escribía a esta monja que estaba viva, y le describía cómo había sido todo, como que todos los movimientos de la gracia en su alma y todos los intentos que Dios había tenido de salvarla. Y cuenta que en el último momento ella iba en el carro con su esposo, estaba recién casada, bueno, tenía creo que 2 años de casada. Iban a un paseo al puerto, no me recuerdo qué era, y con el carro pasaron a toda velocidad delante de una iglesia. Cuando pasó delante de la iglesia, ella tuvo la emoción interior. ¿Cómo es esa emoción? Sintió un pequeño deseo de bajarse y rezar en esa iglesia. Pero estaba tan tomada con el deseo de llegar al descanso, de desconectarse, que los amigos, que la comida, bla, 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 no hizo caso. A los pocos kilómetros, accidente fatal y mueren los dos. Esta alma condenada le escribía a la monja, si yo hubiese sido fiel a esa última gracia, yo no estaría en el infierno. ¿Por qué? Ahí sí, vas a ver Dios, pero
qué sé yo, ahí justo recibía dentro de la iglesia otra gracia, había un sacerdote confesando, todo eso ahí, los tejes y manejes que van haciendo nuestros ángeles de la guarda, miren, los vamos a conocer en el cielo, pero de que están ahí presentes, actuando y armando de todo para nuestra salvación, eso es segurísimo. Toca a nosotros tener la disposición del alma para escuchar la voluntad de Dios y sus mociones en nuestra alma. Luego, saber que yo debo conformarme con esta voluntad de Dios. ¿Por qué? Él lo está mandando, que es la infinita bondad. Dios no puede querer algo malo para mí. El mismo Jesús fue ejemplo de esta sumisión a la voluntad divina. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Más, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hemos escuchado también esa frase, todo sirve para el bien de los justos. Pero toca ser justo, ¿verdad? ¿Qué decimos ser justos? Cumplir la voluntad de Dios. Y ahí viene una como que de esas contraposiciones lindísimas. Mientras más nosotros nos sometemos, más nuestra alma se eleva hacia Dios. Creo que decía San Juan de la Cruz, yo bajé tanto, 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 que toqué las estrellas. Toca doblegar nuestra propia voluntad para someterla a la voluntad divina. Y ahí es que nuestra alma será elevada. Y evidentemente, como dice el mismo pedido, tenemos como modelo a todos los bienaventurados del cielo. Como efecto de esta conformidad con la voluntad divina, nosotros vamos a ser más, cada vez más hijos y amigos de Dios. Aquella linda frase que nuestro Señor decía, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Evidentemente, cumpliendo esta voluntad, nos santificamos. Cumpliendo esta voluntad de Dios, se remueven todos los obstáculos que oponga la gracia. Al mismo tiempo, cumpliendo la voluntad de Dios, nos libra de todas las dudas y congojas que pasamos en nuestras decisiones particulares. ¿Por qué? Sabemos que la estamos sometiendo a una voluntad más perfecta, que es la voluntad de Dios. Y nos lleva a tener una alegría con el propio estado. Decía San Juan Crisóstomo, que nos llena de dicha ante las mayores desgracias. Y tenía una frase, tienes algo que sufrir, ámalo y dejará de ser un mal. Repite, era la pregunta de San Juan Crisóstomo, ¿tienes algo que sufrir? O sea, ¿algo te hace sufrir? Respuesta, ámalo y dejará de ser un mal. Ámalo en el sentido, lo acepta porque es la voluntad de Dios. Y a partir de ese momento, aquella cruz pesada se vuelve más bien como que nuestro punto de unión entre Dios y nosotros. Y claro, más adelante nos acaba dando el cielo. Pasamos a la siguiente petición. Mucha materia. Danos hoy nuestro pan de cada día. Creo que vamos a ir un poco más rápido porque también esta petición como que requería un poco más de detenernos y degustarle y saborearle un poco más, ¿cierto? Espero que nos sirva de algo. Aquí nosotros podríamos tomar el ejemplo de un comercio. Nosotros vamos a una tienda y, mire, necesito, ¿qué sé yo, al mercado? Necesito tantas libras de papa, tantas zanahorias, necesito tanto, hago todo mi pedido. Bueno, ¿cuánto le debo? Pum, pagué, muchas gracias, me voy. Es lo más común. Ahora, llegamos con el vendedor o la vendedora, llenamos el carrito de todo lo que necesitamos y ahí pedimos, ¿será que nos lo da de gratis? No. Por favor, no le vamos a caer simpático, evidentemente. Más, conocemos a un divino comerciante que, ¿cuál es la paga que nos exige, que nos pide, que desea de nosotros? Es simplemente decir, danos. Llego delante de Dios y le digo, Señor,
Danos hoy nuestro pan de cada día. Con este pedido, ese es el cheque que paga cualquier necesidad que nosotros tengamos. Hay que pedirlo. Y Él es infinitamente rico. Él tiene absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Y Él sabe, porque es omnisciente, sabe perfectamente todo lo que nosotros necesitamos. Pero Él quiere que nosotros se lo pidamos. Y viene una cosa pintoresca, que en cualquier tienda nosotros buscamos la sucursal más cercana, ¿verdad? El selecto es que me queda más cerca o ya lo tenemos ubicado. Más, en este caso, la sucursal la tenemos más cerca que cualquier super selectos. Basta ponerse de rodillas, hacer la señal de la cruz, delante de un crucifijo, delante de una imagen de Nuestra Señora, listo. Ahí está ese comercio. En lo único que nos piden, es decir, danos. Claro, para la eficacia en este pedido vienen todas las condiciones que nosotros ya vimos anteriormente, que vieron también con el Padre, que son necesarias para que una oración sea atendida. Más lo podemos reducir a esto. Ahora vean una cosa interesante, y es que nuestro Señor Jesucristo quiso que nosotros hiciéramos este pedido en plural. Danos. No, dame. Justamente para estimular esta caridad. Muchos juntos pidiendo consiguen más que uno solo. Y Dios quiere esa unión del cuerpo místico de la Iglesia para conseguir las grandes gracias que Él quiere dar. Pero quiere ver a sus hijos unidos pidiendo esas gracias. Tengo una necesidad en la familia. Mientras más estemos pidiendo, mejor. Aquella linda costumbre de llego donde una persona, mire, le pido oraciones. Mire, rece por mí. A veces lo volvemos medio folclórico, así como, ah, sí. Pero realmente tengo la responsabilidad de rezar por esa persona. O si estoy pasando por necesidad, de buscar ese apoyo espiritual en los otros con sus pedidos, con sus oraciones. Porque delante de Dios será un ejército pidiendo. Un ejército no de soldados, de hijos, que conmueven su corazón de padre. Y ahí Él da las gracias. Danos hoy nuestro pan de cada día. Decimos de cada día porque, como reza el dicho, a cada día le bastan sus disgustos. Nos preocupamos de lo que necesitamos para el día de hoy. ¿Por qué? Este divino comerciante sabe que si nos da demasiado, al día siguiente ya no regresamos. Él quiere que nuestra despedida sea hasta mañana o hasta la noche. Es decir, Dios quiere darnos día a día porque Él quiere esa unión nuestra con Él día a día. De ahí el porqué de danos hoy nuestro pan de cada día. Ahora, evidentemente que este pedido de las cosas materiales no nos dispensa de el trabajo, la fatiga diaria, ganar el pan con el sudor de su frente. Dicen a Dios rogando y con el mazo dando. No dispensa, no excusa. Y tampoco de socorrer al hermano necesitado. No, si él ya está pidiendo, Dios le va a dar. No, si tengo posibilidades de ayudarle, pues ejercito la caridad dando de lo que Dios me ha dado para también poder socorrerlo. Y esta bondad de Dios nos exige un agradecimiento. Dicen que amor con amor se paga. Entonces tenemos también la obligación de, después de recibir estos dones de Dios, también saber agradecerle. Danos hoy nuestro pan de cada día, esto es del mismo pedido, porque aquí el pan se refiere también, si se fijan en todos los pedidos anteriores, nos referíamos a las necesidades espirituales, con el reino de Dios, la santidad, las virtudes, etc. Nuestra salvación, cumplir su voluntad. Más aquí también pedimos las cosas materiales. Y aquí en nuestro pan de cada día viene resumido todo lo habido y por haber que nosotros necesitamos para nuestra subsistencia. El hogar, el trabajo, la fuente de recursos, en fin. Todo eso se resume en
Este pedido es nuestro pan de cada día. Evidentemente no deja de, no excluye el pan espiritual, que por excelencia es el pan de la palabra de Dios y el pan de la Sagrada Eucaristía, que por excelencia alimenta nuestras almas. Y también, al nosotros pedir la intervención de Dios en estas cosas prácticas, saber guardar ese equilibrio de ni confiar tanto en nosotros mismos que excluimos la voluntad divina, el auxilio divino, ni decir que confiamos tanto en Dios que no necesitamos de un poco de nuestro esfuerzo. Todo eso va muy equilibrado y va muy de la mano. Aquí, a manera de paréntesis, a la hora de comer, todo buen católico bendice los alimentos. Porque esa bendición no es que tiene un valor de una bendición sacerdotal. Esa bendición es una acción de gracias a Dios por los alimentos que Él me ha dado. Claro, que también con el sudor de mi frente llegaron ahí. Y la mamá los preparó y todo lo que quieran. Más, si no fuese por voluntad divina, eso no hubiese llegado a mis manos. Si cuando llego a un comercio y compro algo, antes de irme me despido y agradezco, ¿con cuánta más razón no hemos de agradecerle también a Dios? Una de las manifestaciones de este agradecimiento es bendecir los alimentos. Bueno, siguiente, quinta petición. Tenemos 5 minutos. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ay, Dios. Aquí se nos va a ir. Intentaremos resumir. Vamos a pedirle al Padre Fernando que haga los cursos un poquitito más largos, porque es tan complicado comprimir tanta materia. Y ustedes ven que de verdad que toca tratarlas, si no cortamos materia esencial y que hace mucho bien al alma conocer, sobre todo. Bueno, seguimos ahí. Ya después el Padre me regañará. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Recordamos aquella frase: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva. Lucas 7:41. Un prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. El otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, se los perdonó a ambos. ¿Quién, pues, le amará más? Respondiendo Simón, dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: ha respondido bien. A veces, uno cuando piensa en las ofensas que hemos cometido contra Dios, Dios mío, nos entrechocan las piernas, como dicen. ¿Cuántos motivos de estremecimiento, cuántos motivos de temor nosotros tendríamos a causa de nuestras culpas, de nuestros pecados, de nuestras ofensas? Más, no debemos asustarnos por la multitud de nuestros pecados, sino más bien debemos asustarnos de no pedir perdón por esos pecados. Ahí está la cuestión. Recordarán todos aquello que el Sagrado Corazón le decía a Santa Margarita, que lo que le dolía no era en sí la ofensa que el pecador le hacía, sino lo que más le dolía era que después no tuviese la confianza de acercarse para pedirle perdón. Porque si el mismo Judas, con su bolsillo aún lleno de las 30 monedas de la infamia, se acercase a Nuestra Señora, porque Jesús ya había muerto, pidiendo perdón por sus pecados, Nuestra Señora, en nombre de Nuestro Señor, lo acababa perdonando. Le sacaba las 30 monedas, encontraba una manera que las dejara por ahí, lo que sea. Más, lo acababa perdonando. Y es que nosotros, cuando cometemos un pecado, estamos haciendo nuestra propia voluntad. Estamos contrariando la voluntad de Dios. Y el nosotros ser creados por Dios,
Nosotros debemos estar sumisos a Dios. Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios cuando pecamos y quedamos con una deuda con Él. Ahora, pedimos aquí que nos libre de nuestros pecados y también de la pena de nuestros pecados. Ahí vamos a ver la diferencia entre la culpa y la pena en el pecado. De los pasados, de los presentes y que nos prevenga de los futuros también. Se lo pedimos a Él porque al ser Él el ofendido, es el único que puede perdonarlos. Y también sabemos que todos podemos pecar de nuevo. Mientras estemos en esta tierra, salvo una gracia especialísima que existe, que es la confirmación en el estado de gracia, es un don preciosísimo del Espíritu Santo que recibieron, por ejemplo, los apóstoles en Pentecostés. A partir de ese momento, ellos no pecaban más, ni siquiera venialmente. Ojo, no pecaban, no quiere decir que no fueran tentados. Después de haber recibido el Espíritu Santo, San Pablo pedía: Señor, quítame el aguijón de la carne. Respuesta: te basta mi gracia. Más, estaban confirmados. Pero bueno, mientras nosotros no recibamos ese don de la confirmación en el estado de gracia, corremos el riesgo de caer. Dios mío, ¿qué planes no estará haciendo ya el demonio para hacernos caer en tales y cuales cosas? Cada uno conoce su talón de Aquiles. Y si Dios nos dejara de sustentar, Dios mío, ¿en dónde acabaríamos? Decía San Felipe Neri, Dios mío, no me dejes de sustentar ahora, porque ahora mismo yo te ofendo. Necesitamos de ese auxilio divino, de esa gracia divina, para nosotros conservarnos establemente en el estado de gracia. En el pecado, el pecado contiene o importa dos cosas: la culpa y la pena. La culpa le llamaremos también la culpa es la que nosotros incurrimos al cometer un pecado mortal y que se paga solo en el infierno. ¿Cómo nosotros borramos esa culpa? Con la confesión sacramental. Mientras una persona esté habitualmente en estado de pecado mortal, su alma está pendiendo por una telita de araña por encima del infierno. Digo telita de araña porque en cualquier momento se rompe. Ahora, esta culpa se perdona con una absolución sacramental o con la contrición perfecta y el deseo de confesarse. Yo creo que eso lo habrán visto ya también cuando vieron el sacramento de la confesión. Y está la pena, que también se le conoce como la pena temporal, que es aquella que se paga en el purgatorio. Aún los pecados después de confesados, nosotros tenemos algo que reparar y eso se repara en el purgatorio. Ahora, esa pena también se reduce o se remite, se borra a través también de la confesión, en parte, de las indulgencias, de los sacrificios, de la limosna, en fin, son modos de nosotros atenuar esa culpa que nosotros debemos pagar en el purgatorio. Y este pedido nosotros también nos debe llevar a nosotros a tener una gran fe, una gran confianza en el sacramento de la penitencia. Muchas veces le tenemos miedo. Es natural tenerle miedo. Recordamos todos nuestra primera confesión, teniendo el corazón en la garganta, porque ¿qué va a pensar el Padre de mí? Y después de chiquitos todos pensamos, ¿no?, que saliendo le va a ir a contar a mi mamá. Ilusiones diabólicas, que lo único que quieren es impedir que nosotros doblemos nuestras rodillas y pidamos perdón. ¿Cuánta paz, cuánta tranquilidad siente un alma cuando sabe pedir perdón a Dios? ¿Y cuánto tormento existe en un alma cuando no tiene la humildad suficiente para decir: Señor, pequé?
Ahora, esto sí se nos pide. Doblar este orgullo, que muchas veces es de los mayores impedimentos para nosotros acercarnos a pedir este perdón. Porque sabemos que el sacerdote es el mismo nuestro Señor Jesucristo, que los pecados son perdonados totalmente, que después de ese sacramento va a reparar y aumentar nuestras fuerzas para no volver a caer. Y tranquilos, el Padre no va a decir absolutamente nada, evidentemente. Como complemento de este pedido, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, había una cuestión delicada. Si nosotros no sabemos perdonar a los que nos ofenden, con este pedido, nosotros estamos pidiendo nuestra condenación. Uy, qué duro suena. Pero es así. Si nosotros no sabemos perdonar, ¿con qué cara vamos a llegar nosotros a pedirle perdón a Dios? ¿Recuerdan también aquella parábola en la que... bueno, era esta misma, que después este hombre llegó a cobrarle a otros que le debían, y solo que los estrangulaba. Y ahí el que le había perdonado la deuda dice, ¿no tuviste que haber hecho lo mismo que yo hice contigo? Y ahí sí lo mandó al calabozo hasta que pague toda la deuda. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Qué derecho tenemos de esperar de Dios un perdón si nosotros no sabemos perdonar? A veces cuesta. Y es que ahí nos hacemos la pregunta, ¿será que yo me puedo comparar con Dios para tener el derecho que ni siquiera Dios, teniendo el derecho, no lo utiliza, de no perdonar? Dios siendo infinito, eterno, inmutable, absoluto, siempre que se le pide perdón, Él perdona. Aunque sea un excomulgado, está fuera de la iglesia, con un pie en el infierno. Si pide perdón, Dios lo perdona. ¿Quién me creo yo para no querer perdonar una ofensa que me hicieron? ¿Me han injuriado? ¿Cuánto no le han injuriado a Dios? ¿Han ultrajado mi nombre y el de Dios? ¿Qué tanto es ultrajado? ¿Que tengo enemigos? ¿Cuántos no los tiene Él? Y a pesar de eso, Él nos perdona. Y ahí viene una enseñanza dura. Si no perdonas, no reces el Padre Nuestro. Pero que acaba siendo peor para nuestra propia alma. Porque le estás diciendo a Dios, cínicamente, que no te perdone. Le estás pidiendo tu condenación. Y aquel al que tú no perdonas, si él pide perdón por su cuenta, Dios sí lo va a perdonar y él se va a salvar. Y yo, por no perdonarlo a él, me voy a condenar. Y ahí entonces, como que entra ese peso en la balanza. Y es que realmente el perdón es una de las más auténticas señales de un verdadero católico, de un verdadero cristiano. Se decía en los inicios de la era cristiana, mirad cuánto ellos se aman, cuánto ellos se perdonan también. Hace parte, saber perdonar. Perdonando, olvidando, evidentemente, ¿verdad? Él le va recriminando a la primera que puede, ya se venga. Aquella frase que dicen que el hombre, ¿cómo es? Olvida pero no perdona, y la mujer perdona pero no olvida. Nosotros no podemos ser así. Perdonar es olvidar. Y no le está recriminando al otro después por eso. Ahí está la verdadera caridad cristiana. Y vamos a la última, porque ya los están esperando en casa. No nos dejes caer en la tentación. Ay, perdón. Esta es la sexta, San Miguel. Seguimos corriendo. Aquí distinguimos entre prueba y tentación. Las pruebas las coloca Dios. Las tentaciones las coloca el demonio. En ambas se perfecciona el alma. Desde que sepamos llevarla según la voluntad de Dios. La tentación, digamos, ya como nosotros la conocemos, sabemos que va a ser la invitación de nuestras malas inclinaciones o del mismo demonio al mal, a cometer un pecado. Y es un fenómeno que se da constantemente en todos los hombres. No hay hombre sobre la faz de la tierra que no sea tentado. Y si dicen, no tengo tentaciones, o es un mentiroso o está loco.
no existe sobre la faz de la tierra. Ni los grandes santos, con decirles que ni siquiera el mismo nuestro Señor Jesucristo dejó de ser tentado. El demonio no deja de enviarnos constantemente flechas envenenadas contra nuestra alma, decía San Agustín. Y las tentaciones en sus mil manifestaciones. En la carne, en el mundo, a través del mismo demonio, con las vanaglorias humanas, con el orgullo. Creo que después se puede hacer toda una clase exclusivamente sobre la tentación, porque es un tema tan amplio y profundo. Más nosotros pedimos con esta, en esta petición, valga la redundancia, que Dios nos libre de caer en la tentación. En ciertas ocasiones podemos sentir o por una inclinación muy fuerte nuestra hacia el mal, o por una solicitación muy fuerte del demonio, sentimos que nos faltan las fuerzas. Y hay momentos en los que uno dice, siento que no aguanto más. Sucedió con, si no estoy mal, San Antonio del Desierto. Pasó por una serie de tentaciones que él decía que estaba, que se sentía al borde de la apostasía. ¿Cuál era la solución en ese momento? Él se continuaba rezando, pidiendo el auxilio de la gracia divina. Resultado, cuando acabó esta tentación, el mismo nuestro Señor se le aparece y este santo le pregunta, Señor, ¿dónde estabas mientras tu siervo combatía? Respuesta de nuestro Señor, estaba en el fondo de tu alma resistiendo. ¿Pero eso por qué? Porque supo pedir la ayuda. Si en ese momento contamos con nuestras propias fuerzas, ahí sí, démonos por perdidos. Evidentemente, tomar todas las armas necesarias para combatir las tentaciones, vigilancia, oración, recurso a la Santísima Virgen, dependiendo de cada caso, enfrentar la tentación en el sentido de combatirla o huir de ella, como es en el caso de tentaciones contra la fe y contra la pureza, que se sabe que la persona no puede darle la vuelta a aquello sino huyendo. El valiente es el que huye en esos casos, porque ahí puede escapar de la tentación. Y finalmente, con la última petición, y líbranos del mal. Aquí, para nosotros, el mal, el peor de los males. Señor, líbrame de los accidentes. Señor, líbrame de no tener dinero. Señor, líbrame de que nadie se muera. Señor, líbrame de enfermarme. Líbrame de... ¿De qué males pedimos que nos libre? Del único mal que realmente debemos temer, y que es el pecado. Porque todos los otros males pueden destruir o pueden disminuir o abatir las cosas materiales. Pero eso en el fondo, si lo sé llevar con verdadera resignación cristiana o con abandono en las manos de Dios, eso acaba sirviendo para mi santificación. ¿Por qué de rechazarlo? El mal que yo pido a Dios que me libre es del pecado. Y ese es el verdadero mal que nosotros debemos temer. Creo que era San Agustín que tenía esta linda frase. Deus qui creavit te sine te, non salvavit te sine te. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Sabemos que necesitamos de la práctica de la virtud, de la oración, de la vigilancia, el recurso de la Santísima Virgen, más sabemos que, de nuestra parte, nuestro gran esfuerzo va a ser confiar y pedir, implorar de Dios su gracia, porque con eso todo el resto se ordena, todo el resto se fortalece. Y cuando en el momento de la tentación se siente que la voluntad está debilitada, que la sensibilidad está potenciada, que, en fin, todo se nubla, en ese momento, la gracia divina que pedimos a través de la oración, dice, ordena la sensibilidad, robustece la voluntad e ilumina la inteligencia para nosotros actuar según los preceptos y la voluntad divina. Bueno, ahí entonces resumimos todos los pedidos que nosotros podamos hacer
a Dios y que vamos a hacer, y que vamos a necesitar en nuestra vida. Objetivo, dar gloria a Dios. Y dando gloria a Dios, llegar al cielo. ¿Cómo? Con todo el resto de los otros pedidos que ya vimos. Entonces, a partir de ahora, recemos siempre el Padre Nuestro con esta disposición de alma, con esta intención, con esta claridad de, en cada uno de los pedidos, saber someternos a su voluntad, saber pedir que venga a su reino, etc. Revisar ahí los apuntes que ustedes pacientemente hicieron para refrescar y tener bien vivas en el alma todas estas gracias que Dios ahora nos ha concedido para que podamos acercarnos más a Él. Si les parece entonces, hoy sí, les pido disculpas por el retraso. Rezamos para terminar.